Hola amigos, bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy les traigo un tip para que ustedes se puedan cuidar la piel de sus manos y sus uñas. Bueno, este tip más que nada, yo lo vi con mi amiga Brenda del canal de Entre Esmaltes, que también los invito a que pasen a visitarla a su canal, y es de una lima de cristal. Igual, yo noté la diferencia. Yo antes me limaba con estas limas tradicionales las uñas, pero me quedaban áspero esto de aquí, todavía se sentía rasposo. Entonces empecé a usar esta lima de cristal y la verdad se me han roto muy pocas veces las uñas. De hecho, ahorita ya tiene un buen de tiempo que no me he quejado de que empecé a usar esta lima. Y pues hay gente que da su opinión, que si les sirve, que no les sirve. Pues ustedes pueden intentar comprarse una y poder poner en práctica esto. La verdad, sí está muy bien. Se sienten luego, luego la suavidad porque no te quedan ásperas para nada. Y pues, también de otro tip que le quiero pasar es de que vamos a humectar nuestra piel con un producto que es muy fácil de encontrar en la farmacia. Y está súper económico y te ayuda bastante en lo que viene siendo la humectación. Este producto también lo puedes incluir en tus mascarillas y te ayuda bastante en hidratar el cutis. Estoy hablándoles, amigos, de la glicerina. Esta viene compuesta por vegetales. Ajá. Esta la pueden diluir en alcohol, en agua, y pues sus propiedades vienen siendo humectar la piel. Pero hay que tener cuidado, amigos, con usar la glicerina en climas extremadamente secos, porque causa deshidratación. En vez de hidratar su piel, la misma glicerina les quita su agua de ustedes, entonces se la reseca. Y pues en climas húmedos no se recomienda usar en el cabello porque causa frizz o pelo fisco. Sus beneficios son ayudar a combatir el acné y previene arrugas. Ayuda también a tratar las enfermedades cutáneas. Si tienen alguna herida y todo, ayuda a prevenir que no se infecte y a que se regenere más rápido la piel. Y pues, espero les haya gustado, amigos, el tip. Esta glicerina también la pueden ustedes ocupar con limón y azúcar, que también saben que es un beneficio sumamente muy bueno. Y pues, yo honestamente la he estado ocupando en mis pies. Y la verdad sí me los ha estado hidratando bastante, ya que por trabajo no podía yo cuidarme mis pies. Y ahora que tengo un poco más de tiempo aquí en la estética, pues sí, lo estoy haciendo. Ya después les mostraré un videito de cómo hacer un pedicure. Y pues, gracias amigos por haberme visto, que estén bien, bye bye. Espero que estos tips de la glicerina y de la lima de cristal les sirvan. Gracias, hasta luego, bye bye. Pasen al canal de mi amiga Brenda de Entre Esmaltes, bye bye. Miren, vean cómo se ven las manos. Hasta luego.